Hello, good evening everyone. Welcome to the class. How are you doing today? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hello, Miss. Hello, welcome, welcome. How are you doing I'm doing good, thank you. How are you doing today? Ya estamos esperándoles aquí en la clase para que podamos empezar. Ya es tarde, it's late. Okay. Welcome, bienvenidos y bienvenidas a la clase. No sé si las personas que estaban teniendo problemas con plataforma ya me les dieron algún acceso, ya me les ayudaron. Sí, muchas gracias. Este día me solucionaron a mí. Okay. Quizás, sí, me solucionaron. Comentarle, ¿verdad? Que quizás los compañeros están a la espera que hoy no enviaron la invitación. Entonces, por inercia, por lógica, he visto que es el mismo código, ¿verdad? Y la misma contraseña. Entonces, Ah, quieren que envíen alguien. el mismo. Gracias. Ajá, entonces he visto que ha sido el mismo, entonces ahí le comenté a la compañera que era el mismo, porque es el mismo allí, ¿verdad? Que he visto que está ahí. Entonces, este día no le enviaron y quizás por eso no se han conectado los compañeros. Okay, ahorita. Gracias por decírmelo. Si no me había fijado que no se los habían compartido. Hello, hello, welcome, welcome to the class. I want to ask you a question. Okay, you can ask me a question. Solo quiero preguntar que estoy usando una plataforma, pero me parece como que ya está completa, pero no sé si la puede verificar usted, no sé si me puede ayudar con eso. Ok, veamos. ¿Le aparece a usted que O ya no su sé si tengo un plataforma error. ya la terminó, pero usted ya trabajó en ella? Sí, he trabajado en ella, pero no sé si me Veamos. puede ayudar ahí. Ya Si hay la que. puede verificar y me puede decir si tengo algún inconveniente ahí. Ahorita. Así que ayer estuve revisando notas y varios me faltaban y yo. Imposible que esto esté así. A ver. Sí. Sí, en efecto, ya aparece completa su plataforma. Yes, it's true. Felicidades. Congratulations. Ya Thank you. aparece completito. De hecho, y ya me aparecen varios estudiantes que no me aparecían, porque ayer de verdad ya me quedé con que todos estos estudiantes no me aparecen. Pero creo que ahora ya les dieron acceso a la mayoría, porque ayer me faltaban, ya les voy a comentar, los que se habían dado cuenta y unos que ni se habían dado cuenta y que faltaban ahí en la plataforma. Denme un segundo. Los nombres que me parecían, que no me aparecían ayer eran William, Azalia, Antonio, Augusto César, Denis Fernando, Elmer Elías y Rosalina Esmeralda. Todos ellos no me aparecían en plataforma, pero comuniqué eso ayer mismo y me dijeron que ahora ya todos tenían acceso. ¿Sí? Así que todas las personas ya tendrían que tener acceso, si no, revisen su correo, su WhatsApp, que ahí están los accesos. Hoy tuve acceso por la tarde. Ok, Hoy. excelente, excelente. Y no me había dado cuenta. Ok. Pero para que estemos trabajando ahí, por lo menos intentemos avanzar toda la sección 1, porque esa ya es la que finalizamos. De trabajar son 5 tareas de la sección 1. Y después trabajamos con la sección 2, que vamos a ir hasta el próximo martes.
Ajá, próximo martes, finalizando sección 2. ¿Ok? Bueno, ya les espero un momentito ahí. Vamos a ir con el control de asistencia, porque ya es late. Y gracias por conectarse. Thank you very much. De verdad, lo aprecio. Porque veo que estamos siendo constantes alrededor de 11 participantes. Y me pone un poco en qué pensar, porque es primera vez que me sucede. Usualmente los 20 participantes se quedan. No sé qué estará pasando. Así que vamos a ver cómo podemos ir solventando eso. No sé los demás qué les estará pasando. Si se les alargó la vacación, ¿verdad? Que tuvimos. Alison Andrea Serrano Madrid. Okay. Uy, déjenme un momentito. ¿Qué le pasó a esta asistencia? No, tenía desactivado aquí. Okay, ahí está. Ana Geraldine Mesa Álvarez. Mena. Mena. Ana Geraldine Mena Álvarez. Presente. Anderson Isaí Chávez Leiva. Presente. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Present teacher. Augusto César Sánchez Enríquez. Present. Azalia Melanie Portillo de Espinosa. Present teacher. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. Elmer Elías Melgar Enríquez. Aquí vamos con varios que no están. Gerson Isaí Mejía Bolaños. Vamos a ver. José David Cruz Campos. Marco Antonio Oviedo Martínez. Present teacher, present. Excelente. Mario Alexander Cardona Aldana. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Present. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Present, miss. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Tony Brandon Beltrán Conforme. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. William Ulises Aquino Grande. It's okay. No more. Bueno, recuerden que esto se lo digo a ustedes, ni se los tendría que decir porque ustedes están acá presentes y van siguiendo todas las reglas. Pero recordarles en general, por si alguien ve esta clase después, como sea que lo que pueda llegar a esta clase, y ya terminamos la primera semana, ¿sí? Una semana irregular, porque la estamos terminando un día martes y el miércoles ya estamos iniciando la siguiente semana por los diferentes problemas de salud que yo presenté, que pues gracias a Dios, a la vida, al destino, ya estoy mejor, pero muchos compañeros no se están conectando, lo cual es malo porque aunque yo termine la plataforma, si no termino el 80% de la asistencia, ni el 80% de la plataforma, no puedo pasar al siguiente módulo. Y pierdo mi beca, porque no sé si ustedes recuerdan que lo que ustedes tienen en este momento es una beca, ¿sí? No, ustedes no están pagando, nadie aquí está pagando, ¿verdad? No. Ok. Porque esto es una beca, y como en toda beca, yo no sé si ustedes tuvieron compañeros becados en algún momento, en algún lugar. Los becados tienen que trabajar, los becados tienen que llevar las mejores notas, los becados tienen que estar presentes casi en todas las clases, porque son el ejemplo. ¿Okay? Una beca no solamente se le concede a quien sea, una beca es a alguien que tiene el compromiso de mantenerla. Por lo tanto, hay que mantener ese compromiso y hay que dar una buena referencia de ello. Entonces, ya tenemos 5 clases. Y si de 5 clases que llevamos no se han conectado 2, 3, ya perdimos bastante.
ya no podemos seguir faltando, porque no vamos a llegar a ese 80% de participación. Bueno, habiendo dicho esto, ya también lo voy a mandar al grupo. Ahora les traigo una actividad para ir mejorando un poquito su pronunciation, su pronunciación. Miren, yo antes había hecho actividades donde los estudiantes tenían que cantar y era muy bonito, pero para hacerlo con las clases en línea no es lo mejor, porque uno va cantando al inicio de la canción, otro va en medio, otro va al final y se escucha un solo desorden. No queremos eso. Así que vamos a hacer una forma ahora que ya le voy a comentar, pero primero la palabra a Antonio. Hola, una consulta con respecto a lo que mencionó usted con respecto a la asistencia. Nada más queríamos, bueno, yo a mi parte, ¿verdad? No sé si tal vez usted en el grupo podría mandar, por ejemplo, el reporte del tiempo que nosotros hemos estado conectados solamente la semana para verificar, ¿verdad? Si hemos cumplido por lo menos con la semana que corresponde a las clases. Esto lo menciono porque posiblemente, ¿verdad? Más de algún compañero se le pueda caer la red, ¿verdad? Y faltaron, ¿qué? Dos, tres, cuatro, o ¿qué? 10 minutos para a finalizar la clase. Nada más, es una consulta, ¿verdad? Si se pudiera. Muy buena pregunta, Antonio, pero de parte de la administración no tengo permitido compartir asistencias, ni minutos, ni notas. Puedo decirle, si usted me pregunta privado, me dice, mire cómo voy, yo puedo decirle, mire, va bien, hasta el momento no hay fallo, pero no puedo compartirlo, no puedo compartirlo al grupo, no lo tengo permitido. Okay, muchas gracias. Pero sí le voy a decir, cuando en algún momento me aparezca aquí, yo les voy a decir si tengo baja asistencia. De hecho, déjenme ver. En la clase de ayer, me aparecen dos personas con 60 y 65 minutos. Me aparece, no están ni siquiera esas personas aquí. No están. Ven, se conectan en la última mitad de la clase. Y recuerden que no es conectarse a la última mitad, es conectarse los 120 minutos. Pero todos los que están acá tienen, la mayoría tiene 120. Es que la cosa es que los que están, están cumpliendo. Esa es la situación que está pasando. Pero bueno, ¿qué se le Sí, puede hacer? esa era la duda porque muy probablemente hubieron dos, bueno, tres clases para ser honesto que me conecté 5 minutos después. Entonces, creo todavía logré tomar la asistencia, pero como usted mencionó, ¿verdad? Cuenta lo que son los minutos. Entonces, los minutos sí los cumplo como a veces pues, por minutos, como cuando uno marca, ¿verdad? Entonces a veces sale como aparte de descuento. Entonces quería saber si realmente mi persona, pues tal vez en mi caso, mi persona, no importa que lo diga en general, por lo menos se haya cumplido lo que es la semana, ¿verdad? Solo hay Pero un si día no, que me pues no. sale en 114 minutos, de ahí todos me salen 120. Ah, ok. Bueno, posiblemente en ese tiempo fue que fallé. Sí, Muchas gracias. solo un día me parece así. Lo que pasa también es que yo me conecto, intento, porque a ver, ustedes saben que tengo una clase a las 7, la termino a las 7:57 a veces, porque me conecto más temprano, pero a veces la termino tarde. Entonces me conecto a veces tal vez 1 minuto antes o 2 minutos antes y esos minutos, quiero que sepan, ya les están contando. Desde que yo ingreso o desde que usted ingresa, ya están contando los minutos. Luego, a veces son las 10 y yo no he finalizado la clase, por si se han dado cuenta algún día. Y se hacen las 10 y 2, 10 y 3, más o menos ahí finalizo. 10 y 3 creo que es lo más tarde que he llegado, 10 y 4. Esos 4 minutos. Si no estuvo conectado al inicio, ya tiene 120 minutos. ¿Sí? Entonces yo a veces in intento darles más minutos de los que son para que siempre les aparezca en asistencia. Pero si no se conectan, pues no, mágicamente no puede suceder, ¿verdad? Bien, voy con la tarea que les decía, lo que vamos a hacer ahora. Para mejorar pronunciación, hay que hablar, ¿sí? Eso es todo lo que hay que hacer, hay que hablar. Si yo les digo, el día de mañana van a correr una maratón de 10 kilómetros. ¿Ustedes la corren? 10 kilómetros. Yes. Sí.
Sí. Ni un kilómetro corro. Yo tampoco. Me quebré el pie hace un en julio, me quebré el pie. Y ahorita quien me quiera seguir me alcanza. No importa, mi abuelita me sigue, me alcanza. Porque tengo un pie fregado. Pero el punto que quería llegar es que si uno no tiene la condición física de un día para otro, si le dicen, probablemente no va a terminar la carrera o la va a terminar así como los de Michael Jackson, ¿verdad? En la canción de Thriller, ya arrastrando el pie así. Yo así la tiré terminando, que si no es que a los 3 kilómetros me quedo así. Pero si yo me acondiciono físicamente, si yo entreno, si yo pues hago una buena alimentación, hago resistencia, en especial la respiración, ¿verdad? Que es una de las primeras cosas que se pierde. La respiración constante, la resistencia, fuerza en los pulmones. Si yo practico, lo voy a lograr, pero yo tengo que entrenar para lograrlo. ¿Por qué queremos hablar inglés sin entrenar? ¿Sí? Ustedes saben que todo aquí, todo esto, incluso la lengua, son músculos, ¿sí? Saben que esto, todo lo que se mueve es un músculo. Yo, para hablar, involucro muchos músculos y las cuerdas vocales. Es imposible que yo pueda hablar un segundo idioma si no entreno para hablar un segundo idioma. Entonces, las canciones son una buena opción, pero ya que no podemos por la virtualidad, vamos a hacer algo que es un tongue twister, o sea, un trabalenguas. El que le voy a enseñar ahora dice más o menos, ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Parece difícil, pero no es difícil, ya lo van a ver. Decir el de Eminem. Eminem, miren, hay uno de Eminem que dice, que parece que fuera de Eminem, que dice, very bad, a bit of butter, but the butter, very bad, was bitter, so very bad, a better butter, and it was better than the butter, very bad before, something like that. Pero ahorita vamos a empezar suavecito, pero denme un segundito, denme un segundo. Ok, ese que está aquí nos va a ayudar a hacer dos pronunciaciones en específico. Dos pronunciaciones que a los que hablamos español nos cuestan un montón. La primera es esta. No es scream, ¿ok? Scream, porque aquí intentamos agregarle como que le agregáramos una E al inicio y esa E no existe. Solo es scream, scream, scream. Y lo uno con la palabra anterior, ice cream, ¿sí? Esa es la primera pronunciación que vamos a estar mejorando. La segunda es the pronunciation of the letter R. ¿Yes? Estas pronunciaciones son las que les tenemos que poner cuidado. Porque muchas veces nosotros queremos decir una E al inicio. Scream, scream, scream. No existe. Es scream. Por ejemplo, estudiantes. Student. Escuela no es school. No. Es school. School. ¿Ok? La R va a sonar suavecita. Se queda arriba en el paladar. Dice scream. Scream. Scream, no dice scream. Eso, scream, no. Scream. Vale, vamos a ir despacito. Ice cream, you scream. Esa palabra pronúncienla bien. Scream, scream, scream. Ice cream, you scream. We all scream. Aquí, all scream for ice cream. Denis, dígame. Buenas noches, una pregunta, está compartiendo pantalla que yo no veo. Sí, los demás pueden ver, confírmenme, tal vez no se ve. Yes, teacher. Yes. Yes. Denis, yes. Sí se ve, no Pues, sé. sí, no veo nada. Quizás me voy a salir y voy a ingresar nuevamente. Sí, vuelvo a salir, ingresa y seguramente le va a aparecer. Ok. Okay. Bien, decíamos ice cream,
You scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Voy a mandárselos al grupo. Deme un momentito para que se los pueda. Ya lo tengo grabado. Ahí es el audio. Con ese audio pueden practicar. Es ice cream, you scream, we all scream for ice cream. ¿Okay? Vamos a practicarlo. Practíquenlo diciéndolo una vez todos los del grupo. Luego practiquen diciendo tres veces seguidas. Luego corrigiendo las palabras que no están bien. Luego cinco veces seguidas si es oportuno. Se los digo porque usualmente a veces lo dicen una vez y dicen, bueno, ya practicamos, ya terminamos, nos vamos. No, no, hay que practicar. Este es el momento para que usted vaya, practique, desenrede esa lengua, tenga la oportunidad, ¿verdad? Luego vamos a ver aquí quiénes lo pueden decir. ¿Okay? Quienes quieran participar diciéndolo. Vamos a hacer grupo y vamos a ir a practicar. Pueden tomar una captura o you can take a screenshot of the screen. Y el audio está en el grupo. We have the audio in the WhatsApp group. One more time here. I scream. You scream, we all scream for ice cream. Tantas veces que hasta puedan decirlo. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. ¿Okay? Cuantas veces puedan. Ahora, practiquen con el audio que les mando. Eso les ayuda, porque a veces siento que están diciendo otra cosa diferente a lo que yo he dicho, pero ahí es el audio. ¿Okay? Vamos entonces a practicar. We're going to go to practice a little bit. There we go. Aceptemos las invites. Hello, Miss. Hello, Dennis. Tuve un problema, me sacó. Vayamos a intentarlo una vez más. Y yo no pude entrar. Vaya, ahorita vamos a ver si le puedo ayudar con eso. Le voy a mandar una invitación, Marco, para la sala 2, pero ahí no se me vaya a unir, por favor. No se vaya a unir a esa sala porque no es la suya. A la 1, sí. Ahí unámonos, please.
Hey, hello, hello, hello. Remember que tenemos que hacer suave la R. Car, like that. R. Y la S suena s scream. Scream, no, scream, ¿ok? Es un mensaje para todas las salas.
Hello, teacher. William, bienvenido a la clase. Hello. Hello, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, llegando, véngole. Por eso se me conecta tarde, porque va saliendo del trabajo. Sí, pues Híjole. estamos en cierre de impuestos. Y trabaja en contabilidad. Sí. Ah, ok. Pero mire, se puede conectar si usted quiere, sin audio y me dice que está trabajando para... Por los minutos. Ajá, fíjese porque estoy viendo sus minutos y aparecen bien pocos. Está bien, chicha. Así voy a Dice, hacer. ajá, conéctese antes, así con la cámara apagada, el micrófono apagado y me manda un mensaje, ¿verdad? Yo no lo molesto y yo sé que está trabajando. Y ya cuando ya esté en su casa, ya se activa el micrófono y empieza a participar. Okay, Bien. está bien. Sus compañeros están haciendo una práctica de pronunciación que les mandé ahí al chat el audio. Lo voy a incorporar en una Okay. sala para que pueda practicar con ellos. ¿Ok? Okay, de acuerdo. Gracias. Ok, excelente. Hello, Elmer, welcome to the class, bienvenido. Elmer, ¿me escucha? Elmer. Asking, oh yeah, here's my teacher. I asking, you asking, asking for ice cream. Ice cream, no, ah, no, I ice cream, no. Escúchenme aquí. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Okay.
I all scream, you scream, you all scream, we all scream for ice cream. Repítanlo conmigo. Ice cream. Okay. Ice cream. Ice cream. No, solo ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. El siguiente, you scream. Or, you scream. El siguiente, we all scream. Ice cream. We all scream. For ice cream. For ice cream. De nuevo, ice cream. Ice cream. You scream. You scream. You scream. We all scream. We scream. All scream. For ice cream. For ice cream. Estamos mejor. Excelente. Ice cream. You are. Ice cream. You scream. Or scream for ice cream. Scream, you scream. We all scream for ice cream. Ice cream, you scream. We all scream for ice cream. Ice cream, you scream. We all scream for ice cream. Ice cream. Coro. Ice cream, you ice cream, we'll all scream, you scream, ice cream. For ice cream, we all scream, you watch. Ay, me trabé. Vaya, 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 repita conmigo. Repita conmigo. Ice cream. Ice cream. You scream. You scream. You scream. We all scream. We all scream. For ice cream. For ice cream. Una vez más, one more time. Ice cream. Ice cream. You scream. You scream. We all scream. We all scream. For ice cream. For ice cream. For ice cream. Excellent. Thank you.
Anderson, ¿qué pasó? ¿Se salió? Ok, está bien. De todas formas, ahorita vamos a mandar a llamar a todos los compañeros. Ok, ¿qué tal la práctica? ¿Cómo sintieron la práctica? ¿Sintieron fácil? ¿Sintieron difícil? Estuvo un poco difícil, pero cuando ya usted llegó a decirnos cómo te... Por ejemplo, el párrafo, ya se nos hizo un poco más fácil. Ajá, ¿verdad? También estaba el audio. Sí, porque el problema de... es que nos confundimos y creemos que así como se dice una palabra, se van a decir todas las otras palabras. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando dicen las palabras como ice cream. El siguiente no va a ser you ice cream, solo es you scream, ¿verdad? Mucho cuidado con eso para mejorar las pronunciaciones. ¿Alguien quiere decirlo aquí? ¿Quiere participar? Que levante ahí la mano y me deje saber. Hi, teacher. Ok, let's go. A ver, a ver, a ver. Salia fue, ¿verdad? Luego voy con los que tienen la manito levantada. Yes, pero no le ve la manita. Sí, está bien, no hay problema, dígalo. Ok. Fue de dedo. Ice cream, juice cream, we all scream for ice cream. Muy bien, very good job, Azalia, excellent, good job, very good, okay, let's go with Rolando, no, no me bajen las manos, quien enseñó la mano arribita, déjenla ahí, Rolando, vamos con usted, let's go. Ice cream, you asking, we asking for ice cream. Repitamos en la segunda, juice cream, es ice cream, juice cream, dígamelo de nuevo. Ice cream, juice cream. Ajá, al inicio, ahí estamos bien. Excelente, good job, Rolando. Ice cream, juice cream. Yes, muy bien ahí, muy bien. Thank you very much. Excellent, Alison Andrea, Thank let's go you with very you much. Now. Ice cream, juice cream, all screen for ice cream. Good job, Alison, good job, excellent. William Ulises. Ice cream, bus cream, we all scream for ice cream. Muy bien, estoy eliminando un poquito la E antes de la S, pero muy bien, excelente, good job. ¿Alguien más? Yo vi manitos ahí levantadas que luego las bajaron. ¿Ya no? ¿Nadie más? ¿Nobody else va a participar? Yo sé que ustedes pueden, come on, I know you can do it. Recuerden, cada quien a su ritmo. Yes, cada quien a su ritmo. Rosalina, excellent. Let's go with you. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Muy bien, very good, excellent, good job. Un aplauso para todas y todos los compañeros que participaron. Thank you very much. Si no aplauden, es ese día de la mala, de la que curó el corazón, la que no lo deja dormir en la noche. Mentiras. Pero bueno, qué bueno que participaron. Gracias por su participación. Excellent. That was good. Recuérdense que es individual.
Cada quien está compitiendo consigo mismo, consigo misma, para ganar un nivel de inglés, ¿sí? Porque no es que, ay, es que el compañero tiene mejor nivel y me da pena, nada que ver. ¿Qué? La teacher tiene, se va a reír de mí. No, si mi trabajo es corregirle y ayudarle y orientarle, ¿no? No es decirle, ay, mire, yo hablo mejor inglés que usted. Pues para eso estoy aquí, para enseñarle. ¿Ok? Vamos ahorita a la segunda asistencia de Second Attendance para pasar a la siguiente actividad. Aquí estamos. Adiel Ernesto Guardado Galdames. Pues este el grupo. O no, no es este el grupo. O sí es este el grupo. No, es Allison. Allison, perdón. Estaba con el otro grupo. Allison Andrea Serrano Madrid. Present. Ana Geraldine Mena Álvarez. Present. Anderson Isaí Chávez Leiva. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Present teacher. Augusto César Sánchez Enríquez. Augusto César. Present teacher. Okay. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. Excelente. Recordemos siempre apagar los micrófonos después de decir present. Elmer Elías Melgar Enríquez. Elmer Elías Melgar Enríquez. Erson Isaí Mejía Bolaños. José David Cruz Campos. Marco Antonio Oviedo Martínez. Present teacher. Mario Alexander Cardona Aldana. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Present. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Present. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Tony Brandon Beltrán Conforme. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. William Ulises Aquino Grande. Present. Excellent. Okay. Now we're going to go with a little bit of vocabulary. Hello. Excuse me, teacher. Azalia. Yo no, porque no me escuché. Ok, déjeme ver de nuevo. Azalia Melanie Portillo Espinosa. ¿Sí? Yes. Excellent. Ok, very good. Very good. Vamos a ir con un poquito de vocabulary, ok? We're going to go with a little bit of vocabulary. Voy a apagar mi cámara un momentito porque sí siento que me está dando problemas el internet. Ok, up here, aquí arribita, tenemos, let me show you, diferentes palabras. So we have bookkeeper, financial analyst, human resource specialist, digital marketing manager, insurance agent, software engineer. Una vez más, les repito, bookkeeper, financial analyst, human resource specialist, digital marketing manager, insurance agent, software engineer. Okay. Ahora, con estos vamos a completar, vamos a hacer un match. Vamos a pasar las letras para acá abajito al que corresponda. ¿Qué van a tener que hacer ahorita ustedes? Van a leer, van a analizar, van a interpretar cada uno de los significados de arriba y los van a hacer un match
con los significados de abajo. Okay? That's what we're gonna do. We're gonna do a match with these letters. For example, bookkeeper. Bookkeeper, yo no sé si ustedes recuerdan esto, o si recuerdan que así les llamaban, porque mi abuelita me ha contado que antes a los contadores se les decía tenedores de libros. Teneduría de libro, sí, ¿verdad? Entonces, acá esto literalmente significa tenedor de libro, el bookkeeper. Entonces voy a buscar cuál de estos significados que aparecen abajo le pega un poquito más al bookkeeper. Dice keeper of the financial account of the company. La uno. Business. Exactly. So, basically, vamos a poner la letter A con el number one. Y así sucesivamente vamos a ir leyendo los demás y vamos a ir colocándolos donde corresponde. Luego vamos a venir aquí a dar las respuestas y a continuar con el tema. Ya voy a explicarles un poquito gramaticalmente sobre el presente simple para hablar de acciones rutinarias y hechos reales. ¿Okay? Now, tengo un screenshot de esto para que tengan las palabras y puedan pasarlas a la parte de aquí abajito. Si están y si tienen el libro, está en la page 19, en la página 19. Page 19, ¿ok? Vamos a ir a trabajar en esto y ya volvemos rápidamente. We're gonna go and we're gonna come back. Let's go. César, como que no le llegó la invitación. Apaguemos la cámara para que el internet nos mejore. Y después de apagar la cámara, lo voy a enviar a la sala 2, pero no se me vaya a unir a la sala 2. Apague la cámara primero. Please. Ahí estamos. No se vaya a unir a la sala 2, por favor, ahí no vaya a aceptar. Vamos a la 1. Cuando le aparezca el de la 1, le da a aceptar.
Melissa, ¿la sacó de la sala? Sí, me sacó. ¿En qué sala estaba trabajando? En la dos. Ah, ok, pero ya van a regresar sus compañeros en un minuto más. Ah, vaya, Para que sí. no lo vuelva a sacar. Bye, gracias. Okay. Hello. Ok, vamos a completar acá. Tenemos ya los conceptos y tenemos las palabras. A ver cuáles son cada uno. Ok. Bookkeeper. Ese era el number one, right? Letter A. It was number one. Yes. Let me wait a moment. Letter A in the number one. Luego, financial analyst. ¿Cuál sería? Number two. Number two, correct. And human resources specialist. Number three. Digital Marketing Manager. Number five. Error D. Error D. Number four. Okay. ¿Estamos diciendo la letra o el número?
Yo Vale, estoy diciendo confundí. las letras, el de las letras, y ustedes me están diciendo los números. Ah, Insurance okay. agent. Number En software engineer. Six. five. Estaba tan difícil que literalmente en el mismo orden quedaban, ¿verdad? It was really, really difficult to make. Now, acá tenemos vocabulario sobre las personas que están en el trabajo, ¿verdad? Y diferentes puestos que pueden haber en el trabajo. Ahora ya sabemos cómo se dice contador, también bookkeeper, y lo que hace, ¿verdad? Keep track of the financial accounts of companies. Luego tenemos el financial analyst. Help people and businesses manage their finances. Human resources specialist. ¿Quién no tiene a alguien de recursos humanos en su empresa? Eso tiene que existir en todas las empresas, ¿verdad? Know the policies and regulations involved in the management of employees. Ellos se preocupan de los empleados. Digital marketing manager. Este es un trabajo que va creciendo, que es muy popular, ¿verdad? Create and advertise the company over the social media. Poner anuncios en las redes sociales. Letter E, insurance agent. Estos a veces no son muy comunes en El Salvador, pero sí es muy importante, ¿verdad? Los de seguros. Help people and companies against financial loss and manage risk. Les ayudan a manejar la pérdida de finanzas y también a manejar los riesgos. And the number six, that is software engineer, es un trabajo muy buen pagado también. Design and develop different softwares. Diseñar y desarrollar diferentes softwares. ¿Alguno de ustedes tiene un trabajo de los que aparece acá? Yo. Okay, ¿cuál es su trabajo? Mi. Literal 6. Perdón, literal 6. Is you're a software engineer? Yes. Design Oh. developer. Okay, excellent, good, Antonio, muy bien ahí entonces. Excelente. ¿Alguien más? Yo. Mi. Bookkeeper. Okay, veo dos aquí. Voy con Dennis y luego voy con Cindy. Dennis, dígame, ¿cuál es su trabajo? What is your job? Okay, es financial analyst, también risk analyst, porque veo también riesgo, ¿verdad? Es diferente finanzas y riesgo, y un poco también de programar, Oh, porque okay. también me toca Todo un programar. poquito. Yeah. Ok, excelente, Denise. So es un analista financiero, financial analyst. Good. Cindy, and what is your job? Bookkeeper. Bookkeeper. So es una contadora. Like an accountant. ¿Sí? Ok, yo miren, admiro ese trabajo. Yo admiro el trabajo de contabilidad. Yo estudié contabilidad en el bachillerato y dije, aquí no me vuelven a ver, pero ni en pintura. Y me fui a estudiar inglés, que no tenía nada que ver con contabilidad, porque yo no me acercaba. Mi error, perdón, mi error fue que yo dije, a mí me gustan las matemáticas, yo era buenísima en matemáticas, buenísima. Y dije, voy a agarrar contabilidad. Nada que ver con matemáticas, solo que tienen números. Pero todo es diferente, los balances, todas esas cosas. Y yo seguía siendo buena en matemáticas y en bachillerato, pero en contabilidad yo sentía que daba lástima. Así que ahí no me vuelven a ver. Mejor hablo inglés, dije, y me fui. Tanto así me dejó traumada que prefería aprender un segundo idioma. Porque, yes. El bendito centavo que nunca se encontraba. Yo dije, aquí no me ven y no me vieron. Ok. We're gonna continue. Vamos a continuar ahora con un poco de. Disculpen que tengo la cámara apagada. Gracias a ustedes por tener su cámara encendida, pero creo que estoy teniendo un problema con el internet. Pero aquí estoy. Y Okay, teacher. les sigo hablando a ustedes con las manos como que me estuvieran viendo. Dígame, Azalia.
Voy a hacer un medio comentario. Yo tengo dos hijos, una niña y un niño, ya adolescentes. A mi hija le gusta el inglés y a mi hija le gusta matemáticas. Y al contrario, al que le gusta matemáticas no le gusta inglés y a la que le gusta inglés no le gusta matemáticas. Diferentes inteligencias, eso es Así que, diferente. sí, Pues, diferente. bueno, ahí pues cada quien en su área, ¿verdad? Yo sí, las matemáticas las amaba y el inglés lo odiaba. Mire cómo son las cosas. Yo odiaba el inglés con todo mi ser y todo mi corazón y decía, qué horrible eso. Las matemáticas me encantaban, pero empecé en el inglés al segundo, como al tercer año de estar estudiando inglés, le agarré el saborcito. Pero antes no. Hasta pesadillas tenía con las palabras en inglés. De verdad, me tenía que levantar, escribir la palabra porque soñaba, alucinaba ya con las palabras. O sea, era una cosa bien horrible lo que me estaba pasando. Pero con contabilidad peor. Yo soñaba con números y daba vuelta a los números y no, no. A la contabilidad ni en el tercer año ni nunca le agarré cariño. Pero al inglés sí, aprendí. Además me da de comer ahora, así que muy feliz ahí. Ok, excelente. Gracias ahí por su comentario, Sari, por compartir eso con nosotros. Ahí cada quien, ¿verdad? Cada quien vaya a su ritmo. Vamos ahora con un poquito de el presente simple. El presente simple nos va a ayudar en la forma más básica a hablar, escuchen bien, de rutinas, routines y de hechos reales. O sea, va a hablar de todas aquellas cosas que no tienen un tiempo en específico, ¿sí? ¿Qué me refiero con esto? Que no tienen un tiempo como en el pasado ni en el futuro. Es algo que pasa constantemente. Por ejemplo, yo me levanto a las 5 de la mañana. I wake up at 5 a.m. Esto pasó ayer, pero va a pasar mañana, va a pasar pasado mañana. Entonces es una acción rutinaria. Por lo tanto, voy a utilizar el presente simple para hablar de esto. Y aquí es donde nos damos cuenta que el inglés es más fácil que el español, por mucho. Les explico por qué. Porque un mismo verbo, pero vamos a conocer el presente simple ahorita nada más de los sujetos I, you, we, and they. Para la tercera persona singular, lo vamos a aprender en otro momento. De momento solo vamos a tocar esto. ¿Okay? Dice acá. La regla para formar el presente simple es simple. Simple. Subject, verb, and complement. Solo necesito un sujeto, un verbo, un complemento. Y ya hablé del presente simple. Pero de nuevo, acciones rutinarias y hechos reales. Un ejemplo de hecho real podría ser I live in Usulután. ¿Sí? I live in Usulután. Entonces, un hecho real. No, no es que ahora vivo y mañana no vivo aquí. Es algo que va a pasar siempre. Always happening. So, I live, para que sea el ejemplo para todos, I live in El Salvador, right? I live in El Salvador. La regla que se cumple. I es el sujeto de quien se habla en la oración. Live es el verbo. Y en El Salvador es el complemento. Este es un hecho real, yes? Something that is true. Ahora, vamos a hablar de algo rutinario. Algo rutinario sería I study, no, I work from Monday to Friday. Trabajo de lunes a viernes. Eso sería algo rutinario, semanalmente rutinario. Algo rutinario no es algo que pasa todos los días. Puede pasar una vez al mes, una vez a la semana. Es una rutina, right? I work, incluso una vez al año. I work from Monday to Friday. Y seguimos cumpliendo la regla. Subject, verb, complement. ¿Ya? Vamos a hacer uno más. They, ellos o ellas, they study, estudiar English. Okay. They study English. Un segundo.
Siempre durante el día me siento bien, pero Day. llega la noche y me da. Dígame. Escuché un audio y pensé. Day is subject, study verb, in complement English. Excellent. Good job, Azalia. That is true. Day is the subject, study is the verb, and English is the complement. Así de sencillo. Vamos a hacer uno con we. We. Otro verbo, we watch TV. Muy simple, porque acá está bien marcado cada uno de ellos. We, subject, watch, verb, and TV, the complement. We watch TV. Ahora, quiero que vean esto. Voy a dar un ejemplo acá para que entiendan por qué el español es más difícil. Tanto, solo debería darle copiar y pegar y ya estuvo. Ahí está. Bien. Quiero que pongan atención en estas oraciones. I play soccer, you play soccer, they play soccer, we play soccer. Todo el play soccer es lo mismo. Miren, play soccer, play soccer, play soccer, play soccer. Lo único que cambia es el sujeto. ¿Por qué? Aquí el sujeto le da acción al verbo. Pero en español tenemos algo que se le conoce como el sujeto tácito. ¿Alguien sabe qué es el sujeto tácito? Si no saben, no hay problema, ni yo sabía. Lo tuve que aprender para dar estas clases. El sujeto tácito es aquel que ya va implícito en el verbo. Por ejemplo, juego fútbol. Si se fijan, como yo no dije yo juego fútbol, solo juego fútbol. Ya el verbo indica que estoy hablando en primera persona singular. En inglés no existe eso, ¿sí? Ahora, como en español existe el sujeto tácito, en cada vez que digo el verbo lo cambio. Miren acá, juego, juegas, juegan. Jugamos. ¿Cuántas veces cambió el verbo jugar? Four. Cuatro veces. Juego, juegas, juegan, jugamos. Y ningún momento dije jugar, ¿sí? ¿Vieron? Y en inglés, el verbo es play y para cada sujeto es play. ¿Sí? ¿Lo ven? No cambia. Y en español tenemos que estar viendo en qué momento se conjuga, con qué sujeto y en qué tiempo verbal. Lo que pasa es que como nosotros aprendemos a hablar español desde bebés, no andamos pensando, ¿verdad?, en el pretérito pluscuamperfecto. Ni sabemos que existe tal vez, pero lo usamos, ¿sí? Pero en inglés es muy sencillo. Miren esto. Subject, verb, complement. Subject, verb, complement. Subject, verb, complement. Subject, verb, complement. Mándenme una oración de algo rutinario que ustedes hacen utilizando esta estructura. Van a utilizar obviamente I, la opción que hacen y un complemento. Lo mandan al chat aquí. Les espero. Solo una oración, Miss. O las cuatro. Una, ahorita solo una. Solo quiero ver si han comprendido la estructura. Okay.
Okay, siguiendo sus examples, I'm reading. I check my cell phone every day. Okay. Cell phone es con doble L. Okay. I eat every day. Me too. I develop. El verbo ahí sería develop, no development. Okay. I develop hasta la P. I cook chicken. I take a shower in the morning every day. Okay. Todos nos bañamos todos los días en la mañana, ¿verdad? O en la noche, de que el COVID existe. Yo no te entendía la lógica porque en Estados Unidos mucha gente se baña en la noche y no se baña en la mañana. O sea, se van al trabajo así. Solo se cambian, se lavan los dientes y se van. Y me puse a pensar porque me dijeron, ¿y ustedes se bañan en la mañana? Y yo, sí, en la mañana nos bañamos para ir limpitos al trabajo. Y a la cama se van sucios. Me dice. Yo, ¡oh! No lo había pensado. Mi camita llena de gérmenes, ¿verdad? Pero como, ah, sí, en la mañana me baño para ir al trabajo. Y cuando llego a la casa, llego con gérmenes. Hasta cuando empezó el COVID, todos entendimos, ¿verdad? Veamos aquí. I drink water every day. Muy importante. Más de una vez. I drink water every day too. I dance salsa on Friday. Sería. Ok, es una rutina. Bien. I watch the movie. I pray every day. Muy importante también. I pray every day. I develop software in my computer. Eso que hace Ana es alimento para el alma, dice mi abuelita, ¿verdad? También hay que hacer el alimento del alma. Tenemos. I watch series every day. That's important. Excellent. Qué bueno que tenga tiempo para usted y vea series. Una vez una señora me dijo, mire, yo todo el día trabajo. Cuando llego a mi casa, sigo trabajando. Y los fines de semana, sigo trabajando. Yo solo paso trabajando y así me gusta. Y le dije yo, ah, bueno, a mí me gusta dormir. A mí me gusta dedicarme tiempo a mí. A mí me gusta tener mis momentos de ver serie, ¿verdad? No solo que ya, que mi culpa que usted quiera trabajar todo el tiempo y es cosa suya, ¿verdad? Pero a mí sí me gusta dedicarme tiempo a mí, quererme y consentirme. No me dijo nada la señora, se me quedó viendo bien seria. Así que es importante. Ver series es importante, claro que sí. Salud mental. Bien, continuamos. Veo que han entendido. I can see that you have understood. ¿Qué tenemos que hacer? Verb, I mean subject, verb, complement. Para hacer las negativas es más fácil todavía. Pero no quiero pasar a las negativas porque quiero que hablemos como de rutinas, que hablemos de daily routines. Déjenme mostrarles acá un poco. Aquí estamos. Let me show you. Aquí están las daily routines. Acá, cuando cargue, quiere cargar. Le digo que tengo problema. Voy a apagar la cámara. Ahí está. Miren, ya cargo. Ok. Aquí tengo una picture que me demuestra algo. Yo voy a colocarle lo que está aquí arriba. Miren, aquí está el vocabulario. Acá arriba. Hay dos tipos de phrasal verbs, son verbos, frases, para hablar de despertarse y levantarse. Porque yo me puedo despertar a una hora, pero voy a posponer la alarma y posponerla y me termino levantando hasta 15 minutos después, ¿verdad? Entonces, el primero es I wake up. Me despierto. Es el que se encuentra aquí, miren. I wake up. Segundo sería I get up. Me levanto. I get up. El tercero sería, ¿cuál creen que es el tercero? Está fácil. Take a shower. Take a shower, correcto. Nada más que aquí lo menciona como I have a shower. Okay. Okay. Es correcto también, pero take a shower es más correcto.
I take a shower. En el number four, ¿alguien sabe? I get dressed. I get dressed. Okay. Dressed. Okay. Dressed. Y ahí vamos. Vamos a completar esto. Es la última, una de las últimas actividades que vamos a hacer. Luego le vamos a dar terminado y comprobar mis respuestas. Ahí le va a dar la nota y ustedes ya saben que me lo tienen que enviar. Miren, los primeros están bien. Recuerden que vamos practicando esto. Es muy importante que tengan en mente subject, verb, complement. Subject, verb, complement. Esto es lo que vamos a practicar. Déjenme mandarles, let me send you the link. Recuerden que esto es práctica. Esto es para que usted tenga un momento de practicar lo que acabamos de aprender, que son las daily routines and true things o facts, ¿verdad? Hechos reales, with the simple present, con el presente simple. Un segundito. Recuerden que si en algún momento no entienden un tema de la clase, me pueden decir al inicio de una clase que si quieren quedar 10 minutos extra conmigo, tienen derecho a quedarse 10 minutos extra para repasar algún tema. Pero si alguien me agendó el día que usted quiere, sí, ya no puedo, ¿verdad? Pero siempre al inicio de la clase me puede decir, quiero que me ayude a repasar ese tema al final, y yo le agendo los 10 minutos. Ahí está el link para que lo puedan tener y vamos a trabajar, ya saben, en las salas. Vamos ahí. Let's go. Antonio, ¿le llegó la invitación?
Okay. Hello, me mandaron. Sí, es que no teníamos el link. Ese formato. Ajá. Ah, ok. ¿Mm? Bye, okay. Gracias.
Hello, hello. Yo sé que estábamos terminando, pero Hello. se nos acabó el tiempo. It's time to go. Hoy no jugamos, teacher. Hoy no jugamos. Tenemos, es que cuando termine de explicarles el presente simple, vamos a jugar. Ahí sí, porque vamos a tener el negativo, las preguntas y la tercera persona. Ahí sí. Y ahí vamos a tener varios para jugar, varios. Así que pónganse listos con Perfecto. el tema. ¿Ok? Ok, voy a confirmar solo la asistencia ya, final, para ver quiénes no se conectaron. Solo voy a hacer eso ahorita. Y veamos si mañana ya por fin dejo de toser en la clase. A ver, Elmer Elías no se conectó. Erson Isaí tampoco. José David tampoco. María Alexander tampoco. Si estoy mencionando el nombre y usted está aquí, me dice, ¿verdad? Yo sí. Oscar Rafael tampoco. Tony Brandon. Y Vicente Antonio. Esas serían las personas que no se conectaron el día de hoy. Y nos veríamos, Teacher, dígame. ahí veo a Elmer Elías, Fíjese que yo pero también, pero no lo he escuchado. Y no. lo que pasa es que a mí me piden para poner el 1 en la asistencia, porque se basan por códigos 1 y 0, escuchar el preset o verlo en el chat, por lo menos en su defecto, pero no lo he visto. Así que si me revisan el video, no voy a poder ponerle el preset. Ok, bueno, you guys, eso sería todo por esta clase. Sigan practicando, ahí tienen los links para practicar, practiquen en la plataforma. Quienes ya tienen acceso a la plataforma, pues trabajemos ahora, ¿verdad? Y nos vemos el día de mañana, ¿ok? We'll see you tomorrow. Bye bye, Bye, have a good teacher. time. Bye See you bye. tomorrow. Thank you. Bye. Bye bye bye. Have a Good good day. night. Good night. Bye. Bye. Teacher. Diga. No sé si no estuve en asistencia, creo, pero ya no pude regresar. Sí, solo confirmé los que no estaban. Así que usted tiene asistencia. Ah, La tiene. Ok. Have a good okay, night. gracias, amigo. Bye bye. Bye. Good Take night. care. Bye bye. 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 Good Sin night, cuidado. teacher. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Teacher, quiero hacerle una pregunta. Dígame cómo le puedo ayudar. Fíjese que intenté meterme en la plataforma, pero me salen otras lecciones, porque es que yo antes estaba siempre con Insafor, pero después ya no pude seguir, entonces no sé por qué me tira, digamos, lo que hice hace bastante. Ajá, no entiendo. Todavía le van a aparecer, esas siempre le van a aparecer. No se eliminan, pero la última, la primerita que le tendría que aparecer es la de este módulo. No le aparece. Me aparecen 5 lecciones. Aquí me dice Rosalina, se le envió correo para poder restaurar la cuenta. Dice que hay que restaurar la cuenta. ¿Le cayó ese correo? Ahorita veo. Sí, porque ahora intenté, pero Pero me lo no mandaron a sale las lo mismo. 7:44 de la mañana. Si quiere, haga algo. Ahí al grupo, busque en el grupo el contacto Catherine. Déjame ver. Ahí le va a aparecer, es de los de inglés corporativo. Aparece Catherine Domínguez. Ahí escríbale y dígale que le aparece el curso anterior. Y cómo puede Ah, ser para estar en el curso actual. ¿Ok? okay, thank you, teacher. Entonces ahí le escribe a ella y ella le va a contestar en la mañana, probablemente. Okay, está Ok. bien, muchas Bueno, gracias. bye, have a Buenas good night. noches. Bye bye.